Sí, la cabulla era un producto que tenía Cañar Gordo, se ponían en los años 50 más o menos, y la producían en todo el pueblo, en todas las veredas. El Banco Agrario prestaba dinero para sembrarla. Y habían máquinas de cabulla, especialmente eran de agua, porque luz no había. Entonces las máquinas las ponían en las orillas de los ríos. Y la gente también particular también hacían carrizos, lo que llama carrizos. Un larguero lo cogía uno y lo rajaba, y le ponía, o cogía una bisagra, le sacaba los pasadores y le ponía un lado en un lado y otro en otro. Después de rajar el palo, entonces con unos tornillos se cogía la bisagra. Entonces uno abría el larguero, se abría y uno metía la cabulla ahí y la jalaba duro y, la iba, le, y luego la volteaba para sacarla para el otro lado. ¿Quién eran los dueños de esa Industria, de cabulla? esos los mismos campesinos de Cañas Gordas. Pero entonces, ¿dónde estaba ubicada la sede donde La se máquina estaba? allá en la moladora, en los ríos, en la orilla de los ¿En qué ríos. parte de la moladora? ¿Por ahí por donde está la En campesina? la casa que era de, en donde pasó la carretera ahora, que era de Chano Santa, de los Santas. Habían varias máquinas. ¿Y era la única empresa que había de cabulla? ¿Esa era? No, habían varias. Para acá por el pueblo habían muchas, para abajo, para el paso y para hacer para Había asistencial, el del paso, la moladora. Ya lo traían en mulas. Y aquí en el pueblo también había, aquí en el casco urbano también. No, aquí en el pueblo no había, porque yo trabajaba con agua. Había que buscar el campo. Entonces la compraban unos señores que ven aquí, Marco Tulio Gil, todos los Giles, los Pacho Gil, un señor, ¿cómo se llamaba este? Un Quintero. Un señor Quintero compraba también la cabulla y entonces la exportaban para Medellín. Ellos tenían los depósitos para depositarla y la empacaban para Medellín para hacer Y empaques. usted me contaba que por ahí se cultivan unos cultivos. La compañía de empaques, sí, pues mismo. ¿Y dónde están los Todas esas cultivos? mangas las sembraban de cabulla. Se llaman las pencas. Eso se veía bonito, esas pencas, esos pencales. Y la gente cortaba eso para. ¿Y eso de qué año era? Ahora en el 50 más o menos. Década del 50. Más o menos. De 50 Bueno. para acá. El municipio empezó a trabajar el 13 de mayo del 71. Del 71. O sea que usted le tocó la alcaldía cuando estaba la alcaldía Eso local y la, la principal. y también estuve en la cárcel abajo, ¿no? ¿Y esa alcaldía principal cómo era ahí? Eso era de madera, el piso era de madera. Eso era de tres pisos por la parte de abajo. Y ahí funcionaban todas las oficinas, juzgados, todo todavía ahí. Tenía patio. En el patio abajo para los presos. Pero en la mitad no tiene ningún patio, nada, el centro. No, tenía una, sí, un patiecito así, pero pasaban así por una. Era casi como, como le dijera yo, como el mirador de la iglesia, por dentro. Pasaban por un ladito así y estaban las puertas para entrar a las oficinas. Todo era de madera y de tapia, eso era todo de tapia. Sí, pero era muy grande, eso venía desde la principal hasta la esquina del parqueadero. Sí, eso estaba pegada de la casa de Margarita Alicia Monsalve, Salvador. Entonces me puse a aprender mecanografía ahí en la oficina. Y ahí aprendí mecanografía, el tacto, y yo manejaba esas máquinas viejas y también le aprendí la mecánica. Cuando me colocaron en el municipio en el 71, se dieron cuenta que yo era trabajaba para eso, entonces me daban máquinas para arreglar. Toda máquina que se dañaba yo la arreglaba. El revés de la iglesia lo cogí también en la misma época que yo entré al municipio. Estábamos en una reunión de la parroquia. Y entonces, ¿Quién era el párroco en el cuando se el que se entró? mató en Boquerón, ¿cómo se llamaba? Aristóbulo. 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 El señor Restrepo. El reloj estaba parado, estaba abandonado del todo. Las escalas estaban podridas. Yo tuve que amarrarlas con unos lazos para subir hasta allá. Y entonces le dije yo que por qué está el reloj parado. Y me dijo el cura, no, eso me ganan 500 pesos para darle cuerda. A mí no, yo no pago para eso. Caro, está muy caro. Sí, no, yo no pago para eso. Entonces le dije yo le doy cuerda al reloj, yo voy a ver qué tiene el reloj. Y entonces me dijo el cura, vaya pues que Carlos Yela le entregue la llave. Un señor que era inválido, tenía un pie como malo, era zapatero. Entonces subimos juntos allá y le dije yo, ah, este es el reloj, sí, este es el reloj grande, el motor de un carro.
Y entonces, no sé si usted lo conoce, no lo conoce. Entonces le dije yo, ¿y cómo se maneja esto? Y me dice, que yo no sé, y sale escalada abajo, y me va solo. Entonces cogí yo y me puse a estudiarle la máquina al reloj y vi que era la misma de estas. Y este reloj está fácil. Lo que estaba era seco, no, nunca le echaron aceite ni grasa. Que hacían, traían aparatos de hierro de Alemania. Ese era el alemán. Hay alemán, ahí dice el producto alemán garantizado. Yo creo que eso no tiene marca, eso tiene ahí de qué empresa lo trajeron a Medellín y de qué empresa lo distribuía a los municipios. Es que le verá 5 horas, la 5 días la cuerda. Lo trajeron, inclusive ese reloj lo trajeron antes del Cristo. ¿Qué tan viejo será? Es que ese reloj estaba montado en la iglesia de Tapia. En la de Tapia, si nosotros nos traían de la moladora a misa, en comunidad. ¿Cuántos pisos eran? Así como es ahora, así de alta. Y de tapia. Quisieron que tumbar la tapia y volver a construir. Sí. Ahí en la cripta hay tapias todavía. La sacaron, o sea, de la... que usted le tocó hacer el mantenimiento al reloj viejo y a este nuevo. Al reloj viejo le di mantenimiento como 50 años. ¿Le hizo mantenimiento? Mm. Y con este ya llevo casi 10 años. ¿Hizo el mismo sistema? Pues la maquinaria. No, las máquinas muy distintas. Es más complicado. Este tiene una maquinita montada en unos palos podridos, en los cables de las pesas de las campanas son añadidos, no los entregaron de cualquier manera, no están sino por la mera plata. ¿Y el otro, el anterior? Y el anterior, este tiene una de máquina, eso venía montado y una vez traía las patas. Unas patas todas lujosas, tienen unos arbolitos, unas cabecitas. Y son como unas torrecitas. Tiene 3 torres, cada torre, una torre para la hora, para los cuartos, otra para el reloj y otra para la hora. ¿Y este nuevo no? Este viene montado como una esculpadora. Así como una esculpadora es. Y le dura más la cuerda al viejo porque eran las masas más grandes. Entonces el viejo, ¿por qué lo archivaron pues? Porque el que vino ofreciendo el reloj nuevo dijo, yo, todo lo viejo está pasando la historia. El reloj lo encargaron, el cura lo encargó y entonces archivó el viejo. Me quitó la llave y archivó. No, es que bueno, vamos a traer uno nuevo. ¿Cómo hicieron para bajar ese reloj allá? El viejo. No, el reloj está allá. Ahí está un lado. Allá está un lado de ese. Inclusive le hicieron hasta un piso de madera. Este platillo que tiene aquí se lo puse yo para que no le cayera polvo a los piñones. Porque eso tenía un engranaje y se le llenaba de ripio de cemento. Ya lo tiene todavía. Oye, espéreme. Entonces lo encargaron. El hombre vino y dijo, le vendo un reloj nuevo y vale 16 millones y vota en eso. Eso no sirve. Eso. Y el reloj, y viendo que está trabajando. No, el reloj Aristóbulo ya había muerto. Este reloj es nuevo. Este reloj tendrá que algunos 5 años. ¿Y este quién lo compraría entonces? Lo compró Francisco Loaiza. El cura Loaiza fue el que lo compró. Y entonces dijo, yo le mando un reloj nuevo. Y entonces se fueron que a traerlo. Y me quitaron la llave y pararon el reloj. A los 15 días le dije, padre, ¿por qué no le damos cuerda al reloj para que siga trabajando mientras traen el nuevo? No, pero es que están para traerlo. Usted, si quiere, dele cuerda, y me entregó la llave. Entonces fui a abrirlo y le di cuerda. Lo puse a trabajar. Cuando vino el nuevo estaba trabajando, que estuvo hace como 2 días, estuvo en el atrio, en los costales, desarmado ahí. Nada de cemento, todo era un piedrero. Inclusive en la subida de la plaza, la subida del parque, por el comando, eso era una loma. Yo no creí que le iban a arreglar así. Ahí subían a Jaula y la calle principal, todas esas mulas no cabía por el morrón. Carros de doble troque pasaban por todo el pueblo. Y hasta hubo una época que la tubería del pueblo de agua era de hierro. Entonces empezó como a romperse. La tubería era de hierro, entonces empezó a romperse. Y la gente jugaba con el agua. Eso no tenía contador.
Entonces la gente se acostaba a dormir y, ay, ábrame la llave para dormirme. Abrían la llave para chorrear agua, para arrullarse con ella. Pues todas eran destapadas. Sí, eso era. Entonces empezó el racionamiento, que ya a segundos pisos no subía el agua. En el verano no subía. Entonces vino un alcalde y dijo, no, eso hay que cambiarlo. Y entonces, cuando vino la fábrica de Terni, ¿cómo le parece? Vino la fábrica de Terni a ofrecer tubería de Terni para agua limpia. Qué animales tan brutos. Y vino y le echó el cuento al alcalde, así como hizo el, hicieron con el reloj de la iglesia. Y no, que esa tubería es muy buena, que se aguanta mucho, y pasando mulas por la mitad de la calle del pueblo, con madera y ganado. Y ya nada, que vamos a romper el pueblo, vamos a poner tubería. Entonces el personero se opuso. Dijo, no, mientras yo sea personero, yo no recibo esa tubería de cartón. A los 15 días, taca el muñeco. Al frente del palacio, él lo mataron, en la casa de José Santa. Por no haber aceptado. Ahí lo dejaron en la calle. Y a los otros 2 meses volvieron los de Terni, y ahí sí recibieron la tubería, les dio miedo. Todo el mundo temió. Y entonces pusieron una tubería, pero eso sí dio fuentes de trabajo, oiga. Eso, cuando pasaba un carro, ese tubo ran se partía. Y empezaba a botar agua. Y bote agua. Y el pueblo se estaba inundando esto porque eran unas quebradas por todas partes. Ve, fíjese que desde la Virgencita a la planta yo vacié 15 bultos de cemento en remiendos. De la planta a la Virgencita. Ah, eso apenas se movían, pasaban un carro grandes con madera, ahí quedaba. Allá, en esa planta, pues yo en estos días tenía un elevador para poder elevar la luz, para que sirviera para que alumbrara alguna cosa. Era como un cucuyo después de las 5 de la tarde, eso se rebajaba que no se veía. Se veía como un trapo rojo así el bombillo. Y entonces usaban unos elevadores y la ponían a 220. Porque también tenía esa planta, tenía 220. Pero entonces le digo cuál fue el problema. Mala administración. Esa planta no tenía breques, no tenía fusibles. Los fusibles eran con unos mochos de lata. Y dice, oiga, pues tan mal administrada estaba que una primaria se caía y quedaba el camino de en la grama como un camino de arriera. Todo el piso lo quemaba. Ahí en la moladora cayó una cuerda por la noche. Y ese día pasó un tío mío, ahí quedó. Pasó una mula, ahí quedó. Y a primaria en el suelo echando chispas. ¿Y quién administraba esa planta ahí? Y por la mañana. Ah, no, ahí habían varios administradores viejos. ¿Hasta cuándo más o menos funcionaba? Quique Martínez, que fue el último que murió. ¿Hasta cuándo más o menos funcionaba esa planta ahí? Esa planta funcionó hasta el 70 y... ¿Qué sería? Por ahí tengo yo el papel de la luz de aquí. Que la luz de aquí fue instalada con unos alambres, unos tubos que pusieron detrás del palacio. El alambre que tenía el parque para las lámparas. Y yo me traje ese alambre cuando se instalé aquí. O sea que a mediados del 70 pues pudo haber ya funcionado. Sí, por ahí en el 70. Hola. Por ahí en el 70 más o menos vino la luz de Medellín, pero no la instalaron en todo el pueblo. ¿Por qué? Que había que pagar una plata allá en la empresa. Y en fin, le instalaron las cuerdas. ¿Seguía funcionando mientras tanto la planta? No, eso la quitaron del todo. La pagaron, la vendieron hecha por chatarra. Hay que otro transformador. Y no fue más por ahí como montados. Y otra cosa, que esa planta era mal administrada. Que esa planta la hubieran administrado bien administrada, había dado luz igual a esta. Porque fíjese que de la moladora a Imántago, ¿cuántos transformadores tiene este ahora? ¿Cuántos le pone usted más o menos transformadores? Por ahí unos 20. ¿20? Oye, que 20 tenía cuando estaba la planta vieja. Cuando la planta vieja, toda la luz del pueblo y de las veredas tenían 20 transformadores. Por todos. Sí. Y esta planta, esta luz tiene por ahí 1000 transformadores. ¿Cuántos trabajadores tenía la planta? Eso tenía 4 trabajadores. ¿4? 2 de noche y 2 de día. Santiago era el gerente. ¿Te acuerdas de Santiago Ruiz? Sí, Santiago. Y Quique Martínez.
Y también trabajó Nando, pregúntale a Nando, el fotógrafo, Franco. Franco también trabajó en la planta. Y otro forastero, un herrero de por arriba O sea que siempre tuvo cuatro de La Palma, trabajadores. Ahí estaba incluido pues el permanente. administrador. Sí, ahí cualquiera ¿Desde de que ellos. empezó hasta que finalizó la Eso planta? cualquiera de ellos lo administraba, eso era fácil de administrar. Pero siempre tuvo cuatro hasta que la cerraron. Y eso no tenía breque, ni tenía nada, ni tenía forma de apagarla. Tenían que apagarla del todo. Cuando había un corto, un Estaba daño así, directo. apagaban toda la planta. Quitaban la luz del pueblo. Inclusive la dejaron para la moladora y le daban mantenimiento los de la moladora. Y la otra luz del Medellín la pusieron para el pueblo. Ah, yo que trabajé administrador ahí. Traje un año de administrador del matadero. Ese matadero, más o menos, ¿desde cuándo empezó a funcionar? ¿Desde cuándo? No, pues. Años. Yo no me acuerdo, yo desde que bajé chiquito de la moladora a estudiar, funcionaba el matadero. A mí me tocó aquí de administrador. Y después lo pasaron para arriba. Ya fui celador también. Pero celador, no administrador. Y aquí me tocó administrar, me tocó entrar el ganado marrano y todos los pesados en una báscula que había vieja ahí. Era como esta sala. Entrar el ganado ahí y lo pesábamos. Ya tenía un tablerito ahí y daba. Esa escuela era allá en la Lucía de Martínez, porque la de niñas era allá arriba, en el palacio. Palacio siempre fue la de niñas. Ahí estaba la normal de señoritas, que es la capilla. Estaba la normal y al lado de la escuela. Y ahí Todavía. en el palacio era la escuela. Y también era de niñas. No, así era de niñas. La Y niña, de niña la escuela la de y. niños era de abajo. Y todas separadas, niñas y niños separadas. Que había así, debían de ser ahora para que no hubiera tanta prostitución. No podía haber en la moladora, habían dos escuelas también, una para niños y otra para niñas. Y el niño que pasara la barrera de las niñas lo castigaban, una sanción para ellos. Yo trabajé 27 años con el municipio. Yo fui electricista, fui fontanero, fui basurero, fui reciclador, fui celador, fui alcalde, fui oficial escribiente en la alcaldía. Cuando el alcalde se ausentaba, a mí me dejaban de reemplazando al alcalde. ¿Eso qué año fue? Eso fue como en el 75. ¿Quién estaba allá? En ese tiempo yo era el alcalde. Primero que yo entré con Francisco Mejía, me colocó allá en la alcaldía. Y después siguió el Domingo Gil. Después de eso eran departamentales. A nivel ¿Quién es el que en departamental. esa época era quien servía a Del Francisco Mejía? departamento mandaban de por ahí la gobernación los alcaldes. Un Eudoro, que era él. Tuvimos un. Y el que mataron, aquí mataron otro alcalde también fuera de Bernardo. En Puerto Arturo lo mataron. ¿Cómo se llamaba ese? Se llamaba. Él era Restrepo, me parece. Que inclusive lo mató un guardián. Carlos Restrepo Arbeláez. Él lo mataron en Puerto Arturo. No. Carlos Estepal Veláez estuvo en el 61, Ah, ya no había entrado hasta yo el todavía. 62, un añito estuvo. Todo el pueblo era en pura piedra. Esto aquí era un cafetal. San Isidro, todo el mundo Entonces San eran unos Isidro. cafetales por ahí. Y unos barrios por ahí de viejas por ahí de fábrica muchachos. Y el pueblo era un piedrero, todo eso. Calles las medio las alisaban ahí, arrancaban la piedra que estorbaba y ya. Y como le digo, la tubería era la pusieron de ternillo y eso dio trabajo. A veces sí abrió fuentes de trabajo. Y eso era carga de cemento de Medellín para remendar la tubería. Hasta que pusieron la de plástico. La de plástico y sirvió porque la de plástico cede. A las 10 de la noche y la ponían a las 4 de la mañana. Y cuando el celador del agua, el que ponía el agua, se dormía, la ponían por las 5 o 6. Cuando se prendió un almacén aquí, que fue también para como en el 60, no había agua. Y tuvieron que ir a llamar el celador que estaba dormido en los tanques, Para que abriera las. que abriera las llaves. Y si lo pudieron apagar, no, se quemó. Ah, sí, eso siempre lo apagaron. Ahí la gente con mangueras, como no había cuerpo bombero ni Ah, o sea nada. que si alcanzó el señor a abrirla un poquitico las llaves. Él abrió, esa hora ya de abrirla, ya a las 4 de la mañana.
la escuela de Tapia, la capilla de las hermanas, ¿cómo es que se llama? Del internado. Eso era de 3 pisos y de tapia. Y en los pisos de madera. ¿El colegio de señoritas? Eso, la normal de señoritas. Y la cárcel abajo, el palacio municipal, todo eso era de tapia y de madera. ¿Todos los pisos eran de madera? Los pisos eran de madera. Los ventanales muy bonitos. Entonces, era funcionar las oficinas públicas. Sí, yo por ahí vi unas fotos. Y eso fue trasladado como en el 70. Me tocó como en el 72. Fue trasladado al palacio. Porque el palacio, yo coloqué la primera piedra del palacio. Pero entonces hicieron la explanación, hicieron los planos y se llevaron los planos para darles valorización en Medellín. Lo trajeron y trajeron el ingeniero y ahí vino y lo colocó al revés. Y así lo hicieron. Viendo que el bordo era flojo, flojo del todo, no le pusieron hierro. Pero para el lado de la calle central, eso estaba para 10 pisos. Esas cepas tienen unas vigas, oiga, de hierro, de hierro pulgada, las cepas. Y eso decía en el plano, pero no era para allá. El salón del consejo era para acá, para la calle. Quedó todo al revés. Quedó al revés.